No, barré un final do Alcorcón y este lo hay, ¿eh? Sí, a ver, era un partido que se iba a definir por esas pequeñas diferencias no nos últimos minutos. Bueno, tuvimos ese oportuno gol no último minuto que xa pensábamos que con defender ben xa estaba. Chegaron eles que fan unha xogada impresionante, meten un gol que bueno, danos un punto, que seguimos sin perder, que é o importante, seguir sumando puntos. Xa de un en un, de tres en tres, e pouco a pouco estamos moi contentos. Que diferente foi o partido dos xos anteriores? Pechado, duro, balóns divididos, isto é a segunda división. Sí, ao final somos equipos que xa nos coñecíamos de primeira red. Bueno, ao coñecer xa como xoga cada un deles, é máis duro, sabes onde van a atacar, onde van a defender. Creo que o importante era chegar con opcións ao final, que as tivemos. Bueno, un punto que é importante. E que os pasou ao final? Os conseguís adelantar e ao momento os empatan e parece que os volvéis un pouco locos, a sensación de que o Corcón podía chegar outra vez e haceros el segundo. Que pasou aí? No, ya te digo, creo que son por pequeñas cosas que pasan en el partido, son momentos en los que nosotros tenemos el arreón ese de que metemos el gol y después a los tres minutos ellos tienen una jugada que lo hacen increíble y meten ese golazo y bueno, son, ya te digo, momentos que después ellos ya se vienen arriba al final con su afición en su casa, también tienen ese plus y yo creo que bueno, son momentos y más en los últimos minutos que es más importante todavía. Y desde dentro, ¿cómo viste el penalti? Y luego ese último que hubo al final, que el árbitro revisa, pero finalmente acaba pitando. Yo el penalti de Clemen, la verdad es que ni me fijé porque ya estaba yéndome pa la contra, pero creo que sí que es penalti por lo que hablan mis compañeros y tal. Y creo que el último, la verdad es que es bastante claro, desde mi posición, viéndolo en directo me parece muy claro y viéndolo después en vídeo me parece más claro todavía, si cabe, y no entiendo. A nosotros nos lo pitan con el VAR y que no entre el VAR en esa última opción, pues no lo entiendo, la verdad. Pero bueno. ¿Hizo vos algo? ¿Por qué no una revisada al final? ¿Hizo que acabara? No. Alí paró el balón. Nos, claro, estábamos esperando a ver si llamaba o VAR para llegar alí. Bueno, a ver si pitaba o no. Cuando di que no vai, pues no entendí. Hay que tener creencia como era xogada do gol, porque Carlos parecía que iba sorteando un e outro e chegaches, ao final chegaches a mí o segundo pago. Sí, ao final, bueno, xa sabemos como é Carlos, que é moi desequilibrante, cheguei ali como puiden, bueno, puxen a perna e foi para dentro, que era o importante. Como digo, os últimos minutos son máis importantes, son opcións que quedan no momento, e mellor cun gol que... Tú, Iker, estás más cómodo en la media punta, pero hoy te colocaste ya en banda y te supiste meter, ¿no?, en un momento adecuado, pues, para hacer el gol, ¿no? Sí, al final llevo muchos años jugando de extremo. Yo estoy mucho más cómodo en media punta, jugando con dos extremos puros como pueden ser Carlos y Ever. Y bueno, cuando juego de extremo sí que tengo esa libertad de poder meterme dentro como a mí me gusta, jugar pegado afuera para encarar. Bueno, me gusta jugar en ambas posiciones, pero sí que estoy más cómodo en media punta. Y algunas palabras para vuestra gente que hoy allí bajo la lluvia aguantaron. Mucha gente de la grada del Alcorcón salía corriendo, pero ellos aguantaron animando. Sí, sí, no, es una pasada. Ya la semana pasada en la Malata fue una locura. Yo estoy alucinando porque, claro, yo lo tenía de jugar contra el Racing y lo veía, pero dije yo, bueno, será el último partido de liga, que están a punto de ascender, y llegamos a la Malata, tercera jornada, y hacen lo que hacen. Llegamos allí a Oviedo en la segunda y más de lo mismo. Y llegamos aquí al Corcón hoy, que hacía calor y de repente empezó a llover y ellos que no se movían seguían animándonos, pues es impresionante. Gracias, Iker. Gracias. Iker Lozada.